esta mañana, Señor. Te alabaré. Aleluya.
Aleluya, ese aplauso de victoria, hermanos. Gloria al Señor. Siéntense unos momentos, hermanos. Gloria al Señor, la bienvenida a Maynor Martínez, a Fabiola, a sus niños, amén, Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Aleluya, nos sentimos contentos de estar en este lugar y poder glorificar el nombre del Señor, hermanos. Ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. Abramos nuestro entendimiento, hermanos, pongamos todos nuestros sentidos para escuchar la palabra del Dios vivo. Gloria al Señor. La niña con la niña. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, presentamos a nuestro hermano José Correa como el expositor de la palabra en esta mañana. Gocémonos y alegrémonos, hermanos. Vive Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. Todo lo que respire. Alabe a Jehová. Todo lo que respire. Alabe a Jehová. Gloria al Señor. Estamos contentos, aleluya, de estar en este lugar. Dándole gloria y honra al Señor. Llevamos dos noches gozándonos de las ricas bendiciones del Señor. Pero no, hoy, esta mañana, no es la excepción. Amén. Cuando usted ve que la mano de Dios se está moviendo a favor de usted, usted tiene que prepararse para recibir más y más de Dios. Amén. Aunque se levante el enemigo como río, Jehová levantará la bandera. A su nombre sea toda la gloria. Bien, saludamos de parte de la iglesia, iglesia de Jesucristo, bajo una llama de fuego, la cual Dios me permite estar frente a ella y pastorearla para la gloria del Señor por tercer, casi cuarto año. Bendito el Dios del cielo. También saludamos de parte de nuestra familia. Gloria al Señor y bendecimos el nombre del Señor. Mientras nosotros estamos aquí, ellos están allá tratando y echando para adelante, echando el culto hacia adelante. Gloria al Señor. A su nombre. Damos gracias al pastor Ever por estos días que estamos por acá. Yo venía para acá como que a coger aire, a descansar, pero en el Señor no hay descanso. El centro de retiro se llama cielo. Allá es que me voy a retirar, a su nombre de Dios. Y me acuerdo un día que Dios me habló y me dijo: predica donde quiera que te inviten. Yo dije: ¿pero por qué? El Señor me dijo: pronto vengo y quiero que anuncies mi palabra. Y si no anuncias mi palabra, estás en desobediencia. Y si desobedeces, no vas para el cielo. A su nombre, gloria. Así que no importando el tamaño de la iglesia, el grupo de cristianos que esté, gloria al Señor, hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Y a su nombre. Buscamos la palabra del Señor rápidamente en el libro de Cantares, capítulo 1. Vive Dios, aleluya. Ay, el pastor parece que viene romántico, viene con Cantares. Aleluya. Libro de Cantares, capítulo 1. Amén. Versos importantes es el 6, pero vamos a leer del 1 al 6. Amén. Cuando le encuentre en la iglesia que ama a Cristo y quiere ir al cielo, dice. Amén. Cuando le encuentre en la iglesia que ama a Cristo y quiere ir al cielo, dice. Amén. Vive Dios. Cantar de los Cantares de Salomón. Leemos así: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque son mejores tus amores que el vino, a más de olor que de suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morenas soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Verso importante de esta tarde. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no la guardé. ¡Aleluya!
Dale la mano al que está a tu lado, míralo al rostro y dile, cuidando lo ajeno, descuidando lo mío. Cuidando lo ajeno, cuidando lo mío. Alaba la gloria del que vive. Cuidando lo ajeno, descuidando lo mío. A su nombre sea la gloria. Vamos, levante su mano arriba y ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Dios mío. Sabemos, Dios mío, Padre amado, que tú nos has llamado a traer esta palabra, Dios mío, con de nuevo, de una manera poderosa y especial, Dios mío, por la fluidez de tu espíritu, Dios mío, Padre amado, la sabiduría de lo alto, que proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Tú eres el mismo ayer y por los siglos, Dios mío. Atamos toda hueste demoníaca, todo espíritu de las tinieblas, Dios mío, que quiera detener esta palabra poderosa, Dios mío. Oh Padre, toda circunstancia persa, Dios mío, que esté turbando la mente de cada uno de los hermanos, de los que van a ver este video, Dios mío, en el nombre de Jesús, o por el poder de tu palabra, Dios mío, enviamos esta saeta de victoria, esta saeta de salvación. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras en esta hora, Espíritu Santo, Dios mío. O manifiéstate como tú solamente sabes hacerlo, en el nombre poderoso, victorioso de Jesús. Y a ti te daremos toda la gloria anticipadamente y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Levante esa mano y alabe a Dios ahí un rato. Levante esa mano y alabe ahí un rato. Levante esa mano y ahí alabe un rato. Parece que los tamales de Honduras ayer le hicieron daño porque usted no puede alabar a Dios. Alaba la gloria. Parece que la pancita está llena y no puede alabar a Dios. Levante esa mano y publique una alabanza. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Cierre sus ojos, saque tiempo para que cuide la suya y se deje de estar cuidando lo ajeno. Alaba, cuida lo suyo, cuida lo suyo, cuida lo suyo, cuida lo suyo, cuide lo suyo. Aleluya. Eso es, alábelo ahí. Eso es, alábelo ahí. Eso es, ahí, alábelo, 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 alábelo. Alábelo, alábelo, alábelo. Todavía, todavía, mira, todavía es temprano. Alábelo, alábelo, alábelo. Hay cadenas que se tienen que romper. Hay ataduras que se tienen que romper. Hay yugos de esclavitud que se tienen que romper. Alaba la gloria del que vive y reina. Hay gente que ya empezaron a entrar en calor. Hay gente que ya empezaron a entrar en calor. Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria. Alábalo, alábalo, alábalo. Tú puedes darle más, tú puedes darle más. Él se dio por ti en la cruz del Calvario. Tú puedes, abasanda, abasana. Tú puedes darle más. Gracias, Dios de gloria. Eso es, eso es. No te voy a decir que te calles, que tú puedes darle más todavía. Todavía es temprano, todavía es temprano. Esto es un ensayo. Esto es un ensayo de lo que usted va a hacer en el cielo. Esto es un ensayo de lo que usted va a hacer en el cielo. Usted quiere practicarlo ahora. Practica, 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 practica. Practica alabanza. Que de continuo hay alabanza en vuestros labios. Y a su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Bendito y alabado tu nombre. Eso es, den ese aplauso a Cristo. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuidando la ajena, descuidando lo mío. Alaba la gloria del que vive. En esta madrugada, cuando salimos del culto allá en Cherokee, gloria al Señor, que como a 2 horas y media de distancia, me impactó algo porque llego a la casa del pastor y trato de acomodarme para descansar y el Espíritu me viene inquietando que me metiera en la palabra y estudiara esto. Oh, gloria al Señor, aleluya. Y me puso este tema para esta tarde, gloria al Señor, o esta mañana preciosa del Señor. El libro de Cantar de los Cantares es escrito por un hombre conocido como Salomón, el sucesor del rey David, aleluya, su hijo que pudo reinar y edificar casa para Jehová, porque David no pudo levantar casa para Jehová porque sus manos estaban embarradas de sangre. Oh, gloria al Señor. Eso no implica que David no podía, porque no quería, él quería hacerlo, pero Dios tenía algo especial para él y tenía una encomienda y una asignación especial para Salomón. Salomón le tocó edificar casa a Jehová. Y cuando edificó casa a Jehová, dice la Biblia que cuando Salomón hizo una oración en aquel tabernáculo, en aquel templo, la gloria de Jehová descendió en aquel lugar de una manera extraordinaria. Y los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Jehová estaba allí. Y muchas veces nosotros necesitamos este tipo de visitación. Necesitamos este tipo de visitación, que se meta la nube de Jehová en el culto.
¿por qué los sacerdotes no podían ministrar? Hermano Eve, yo me preguntaba por qué no podían ministrar. Si lo que la nube fue y descendió. La nube lo que hizo fue taparle la visión para que no se movieran. La nube los detuvo de sus acciones humanas y físicas para él accionar el mundo espiritual. En aquel templo, gloria al Señor. La gloria de Jehová tiene que llenar el templo personal. Vamos a hablar del templo y la morada del Espíritu Santo que somos nosotros. Vamos a hablar de nuestra vida con Dios. Nosotros últimamente, en este último tiempo, tenemos una ociosidad de estar pendiente a lo ajeno, y en vez de mirar la vida de nosotros, estamos descuidando lo nuestro y atendiendo a lo ajeno. Mire, mi hermano, cuidando lo ajeno, descuida lo mío. Y nosotros hoy en día, nosotros los pastores y líderes, tenemos una encomienda de parte de Dios. Y tenemos una encomienda de que las almas lleguen al Evangelio, y que cuando lleguen sean edificadas por la palabra, sean enseñadas por la palabra. Pero el pastor o el líder que tenga una posición eclesiástica en la iglesia también tiene que tener un cuidado de cuidar su propia salvación con temor y temblor. La Biblia dice claramente que los maestros darán más palabra de sí. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos enseñan y tienen que vivir lo que enseñan. Es que gloria a Dios en esta hora. Hay gente que no quiere vivir lo que enseña, su nombre sea la gloria. Hay gente que no puede hablar de lo que no sabe, a su nombre sea toda la gloria. Lo impresionante de este libro de Cantares es que el hombre que escribió Cantares escribió Eclesiastés, escribió los Proverbios. Un hombre que tenía una sabiduría tremenda, un hombre que tenía una inteligencia de parte de Dios tremenda. Oh, gloria al Señor. Pero con toda esa inteligencia hubo un momento de descuido en su vida. Alguien adora a Dios ahora por estar atendiendo lo que no tenía que atender. Usted no se puede estar metiendo en chismes, en dimes y en diretes. Usted no puede estar llevando y trayendo. Usted tiene que estar pendiente a su salvación. Vive Dios, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Mire, mi hermano, si el pastor Ever Dios le plació que pastoreara aquí, él tiene que dar cuenta de las de aquí. Amén. Y de sí mismo. Apóstol Pablo dijo: cuídate de ti mismo. Amén. Y de la doctrina. Amén. Persiste en esto. Así. Haciendo esto, te salvarás a ti y salvarás a muchos. O sea que mi salvación va primero. Lo que no es que seamos egoístas, no es que pensemos con egoísmo, pero la gente está enfocada en cuidar las ovejas de otro rebaño. Pero ¿qué pasó aquí, por favor? Si usted es pastor en Jacksonville, pastore en Jacksonville. Si usted es pastor en Florida, pastore en Florida. Si usted es pastor en Miami, pastore en Miami. Y si usted es pastor en Tennessee, pastore en Tennessee. Pero si usted es pastor de aquí, pastore aquí. Alaba la gloria de Dios. Mire, la Biblia dice claramente que Salomón, escribiendo el Cantar de los Cantares, comienza hablando de algo impresionante y dice: morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciables como las tiendas de Cedar, como cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, alábalo. No reparéis en que tengo el color más oscuro que el tuyo. No reparéis en que mi piel brilla. No reparéis en que soy diferente. No reparéis en que algo me hizo distinto. Lo reparéis, lo que tú no puedes reparar, porque le toca al que repara por ti. No reparéis, alguien adora la gloria. Lo reparéis en que soy codiciable. Soy codiciable porque la gente codicia lo que no tiene. Alabanza al que vive y reina. Espíritu de serpiente que tiene la gente codiciando lo ajeno, codiciando tu matrimonio, codiciando tus hijos, codiciando tu felicidad, codiciando la opción que tú tienes, porque ellos no pueden hacer lo que tú estás haciendo, y no te detendrán porque no están cuidando a los suyos. Cuidando lo ajeno, descuide lo mío. Así es. Y es tiempo de cuidar lo propio. Es tiempo de cuidar lo que Dios te ha entregado. Te ha entregado dones. Te ha entregado familia. Te ha entregado trabajo. Te ha entregado un hogar. Te ha entregado responsabilidades.
te he entregado la oración, te he entregado la vigilia, te he entregado la estudiar la palabra, te he entregado una encomienda del evangelio, te he entregado algo importante. Pero todos nosotros tenemos un problema, que Dios nos dio dos ojos en la cara, y lo que ojo ve, lengua mueve. Alaba la gloria, por favor. Lo que ojo ve, lengua mueve. Lo que ojo ve, lengua mueve. Lo que oído oye, lengua mueve. Por eso se llama la lengua. La lengua es un miembro pequeño que enciende cuán grande bosque. Alaba la gloria del que vive. Por favor, nosotros no estamos para prender fuego. Y si vamos a prender fuego con la lengua, es lengua de alabanza, es lengua de gloria, es lengua de alabador, de adora a Dios, a Dios. Cuando yo adoro a Dios con mi lengua, el fuego se siente. No reparéis que yo soy más negrito que tú. Que tengo, como ustedes dicen, el pelo colocho. Que lo tengo encaracolado. Que lo tengo rizo. Que lo tengo lacio. No reparéis en que soy morenito. No reparéis porque soy codiciable. Entonces dice la Biblia claramente. Dice, porque el sol me miró. Y aquí hay dos expresiones bien importantes. El sol me tomó más atención y me quemó más a mí que te quemó a ti. Pero hablando del sol, hablamos de la expresión luz. Alaba la gloria del que vive. Y hablamos de luz. Y hablamos de Jehová Dios de los ejércitos. Él dice, yo soy la luz del mundo. Alaba la gloria del que vive. Y yo voy a alumbrar. Él tiene lámpara en su palabra. Oye, por eso es que dice, no te sientas mal, porque Dios me miró. Dios me miró porque tiene misericordia. Dios me miró porque Él me ama. Dios me miró porque Él puede hacerlo. Dios me miró porque ya tú no me quieres mirar. Oh, gloria al Señor. No me quieres mirar, pero estás pendiente a lo que yo hago. Estás pendiente a cómo yo vivo. A su nombre sea la gloria. Amén. ¡Viva Dios! Se sabe que hay que dar testimonio. Se sabe que hay que guardar nuestro testimonio. Sí, Señor. Pero también se sabe que hay que guardar la lengua en el ataúd. Amén. Hay que guardar silencio. Nosotros hoy en este tiempo, todo lo que vemos. Yo hablaba hoy con un hermano aquí, yo decía, yo iba anoche guiando un carrito que me metió el hermano. Y yo decía, y veo que aquel hermano me pasa con una gran trocona por el lado. Y yo dije, si me pasa con esa trocona por encima, me arrolla como cucarachita. Aquí quedamos todos. Gloria al Señor. Pero no lo dije como codicia, lo dije como alegría. Me regocijo de que el hermano tenga una bendición. Amén. Así es. Pero hay gente que no, que viene y le pone la mano y dice, Señor, tócalo para que suelte la llave. Alaba la gloria del que vive. Eso se llama codiciar. Amén. Eso se llama codiciar lo ajeno. A su nombre, gloria. Hay gente que quiere las lenguas que tú tienes. Hay gente que quiere las palabras que tú tienes. Hay gente que quiere el respaldo que tú tienes. Hay gente que quiere danzar como tú danzas. Hay gente que quiere orar como tú oras. Hay gente que quiere llorar ante la presencia de Dios como tú lloras, porque están pendientes a lo tuyo y no están pendientes a lo propio. A su nombre sea la gloria. Y por eso es que viene el descuido. Aleluya. Por eso es que viene la caída, porque estamos pendientes a los demás y no pendientes a lo propio. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Cuida la gloria. Amén. Gloria a tu nombre, Jehová. Miren lo que dice aquí. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¡Santo Jehová! Como se enoja la gente cuando ven a uno pimpirimpiando en el Señor. Cuando ven a uno en el gozo del Señor. Así es, amén. Cuando ven a uno en medio de un desierto y dicen, ¿cómo ese hombre está así de pie todavía? Aleluya. ¿Y cómo es que todavía está pasando esa guerra? ¿Y todavía está aguantando cantazos? ¿Cómo es que todavía está pasando por ese desierto? ¿Y todavía tiene bendición sobre su vida? Porque he aprendido que el desierto es un proceso para vivir, pero no para detenerme. Es un proceso para caminar, atravesarlo, pero no para detenerme. La Biblia dice, cuando pase por el fuego, cuando pase por los ríos, cuando pase, no es que te vas a mudar ahí, no es que vas a vivir, dice que vas de pasadito. Cuando pase por ello, alaba la gloria de Dios, vas a ver la manifestación. Tienes que pasar por el proceso, pero hay gente que no va a tener misericordia, porque llegaron a un nivel de santidad que son unos hijos del diablo. Se lo dije. ¡Aleluya! Llegaron a una altura
Mira, mi hermano, santidad sin amor, sin misericordia, no es santidad. Así es. ¡Aleluya! ¡Santo Jehová! Tú sabes lo que tú tienes que estar en paz. Amén. Con todo. Amén. Ahí no dice nada, no hace sesión de nadie. Con todito. Así es, aleluya. O sea que si usted tiene una espinita por algo que yo dije. Aleluya. Aleluya. Así es. Y tiene la falda larga, se lo llevó el diablo. Tiene el pantalón y la corbata y se lo lleva el diablo. Así es. Tiene amén. Título y ministerio y se lo lleva el diablo. Amén, así es. Porque usted no puede hablar de lo que usted no sabe. Usted tiene información, vaya a la presencia de Dios, como nosotros todos los días vamos y le pedimos a Dios por el mensaje, a su nombre sea la gloria, porque nosotros no pedimos ni leemos la Biblia para ser predicador, leemos la Biblia para vivir conforme a la Sagrada Escritura, para alcanzar el conocimiento pleno y llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que aquella morenita, aleluya, una morena en la casa, y dice que los hijos, óigame, de su madre, no eran las nenas, eran los nenes, los hijos de su madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las piñas, o sea, le pusieron trabajo de más. Dios, ay Dios mío, mi alma te alaba. Y aquí está el problema, hijo de quién tú eres. Bendito Dios. Aleluya. Porque si tu madre te puso carga, ¿de quién eres hijo tú? Vive Dios, aleluya. Hijos, hijos de quién son. Le pusieron una carga al hombre, a la mujer, perdón. Le pusieron una carga que ella no tenía. Dice que cuando se airaron contra ella, le pusieron un trabajo a cuidar lo que no era de ella para que descuidara lo que era de ella. Alguien adora a Dios ahora. Óigame, ¿por qué? Porque nos ponemos entonces igual que ellos. Si nos critican, los criticamos. Si los odiamos, los odian. Y empezamos con una guerra. Y así nadie va a entrar al reino de los cielos. Hay que pedirle a Dios. Lávame la ropa, lávame el vestimenta espiritual, lávame con colirio, límpiame Dios cada día más con hisopo. ¡Aleluya! Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas. ¡Aleluya! Y aquí el problema es que si nos vamos a la comparación de Acab con la viña de Nabot, dice la Biblia claramente que la viña él la heredó de sus padres. Sus padres le dieron una herencia. O sea que sus padres murieron y le dejaron el título de propiedad a él. Alábalo. Sí, amén. Y así mismo pasó con nosotros. Cristo murió y nos dejó una propiedad. Alábalo ahora. Nos dejó una salvación. Y por eso es que acá representa a la iglesia. Que dice, perdón, una voz representa a la iglesia. Que niega y dice, yo no quiero vender mi viña. Yo no puedo darte la heredad que me dio mi padre. Yo no puedo vender y hacer negocio con lo que me fue entregado del cielo por gracia. A su nombre sea la gloria. Yo no puedo hacer negocio con lo que Dios me otorgó. A su nombre sea toda la gloria. Por lo cual, Nabot dijo, con mi vida, yo daré mi vida por esta viña, alaba la gloria de Dios. Si tengo que morir, que muera. Ay, yo no sé lo que le pasa a dos o tres aquí. No se quieren morir. A Sarama Soma, hay que morir al yo. Amén. Así es, amén. Vive. Hay que morir al yo. Gracias. Hay que morir a nuestra concupiscencia. Aleluya. Hay que morir a nuestras pasiones. Amén. Mire, mi hermano. Pasiones no son solamente cosas sexuales. Así es. Hay gente que tiene pasiones lenguales. Alábalo. Hay gente que habla tres diferentes lenguas en la iglesia. Vive Dios. Lenguas humanas, lenguas angelicales y lengua de chismoso. Así es. Y hablan las tres. Alábalo. Vive Dios. Pero no le quito a Dios que son de Dios. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu está trabajando con ellos.
porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar y empezará a trabajar todos los días hasta el día de Jesucristo, hasta el día que nos vayamos, en que el producto es terminado y sellado, aprobado y enviado al cielo. Usted no puede saber quién se va y quién se queda. Usted no puede saber quién va al infierno y quién no va al infierno. Romano lo dice, a mí no me fue otorgado decir quién sube allá y quién baja allá. Alaba la gloria del que vive. A mí me fue otorgado tratar de trazar un camino o un puente para que lleguen al reino de los cielos. A mí me fue otorgado el ministerio de la reconciliación. A mí me fue otorgado la palabra divina. A mí me fue otorgado la luz para las tinieblas. A mí me fue otorgado el evangelio de Jesucristo. Por eso es que dice que Dios no nos llamó a juez. Alaba. Que la palabra lo juzgue. Santo. Que la palabra lo mida. Porque el que... Mire, mi hermano, yo he visto esto. Esto yo lo he experimentado. Hay gente que se enfoca tanto en lo de los demás. Y aquí voy con una pedra que va a doler. Y que agáchese. Aleluya. Mire, usted se pasa mirando el ruido que hace aquel para que no vea las bocinas que usted tiene con el escándalo acá atrás. Sí. Haciendo ruido para que la gente se enfoque en aquel. Así es. Para que no vean el escándalo que usted tiene por aquí. Alábalo ahora. Ay, 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 qué silencio. Porque hay gente que tiene un escándalo y un revolú y un reguero. Alaba la gloria de Dios. Pero si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted está buscando el rostro de Dios y se está humillando bajo la poderosa mano de Dios, en aquel día Dios lo va a exaltar. La cárcel no es para usted. Usted no está cautivo en una cárcel. Usted va a salir de la cárcel. Alaba la gloria de Dios. Alabado sea tu nombre, Jehová. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas. Y mi viña, que era mía, no la guardé. Y a veces nosotros queremos que todo el mundo entre al cielo. Y procuramos que todo el mundo se salve. Y usted anda más perdido que un buey bizco. Santo Jesús. Usted anda más perdido que un gato sin ojo, un gato sin bigote. ¿Por qué? Procurar esta salvación con temor y temblor. Que cada una de mis palabras, mis acciones, mis pensamientos, todo mi ser sea irreprensible. Amén. Para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Que guardemos todas nuestras emociones y las tiremos a un lado. Mire, mi hermano, emociones, de emociones estamos llenos todos. Amén. Porque todos tienen emociones. Todos tienen asientos de emociones. Las emociones hoy te hacen llorar. Mañana te hacen airarte. Mañana te hacen gritar. Mañana te ponen a discutir. La semana que viene te ponen miedo. Las emociones te llevan a hacer sitio un número de cosas. A tomar decisiones a la ligera. Y después estás arrepentido de la decisión que tomaste. Oh, gloria al Señor. Por eso es que hay que hacer un alto y decirle a Dios: estás tú en este asunto, tú me metiste en esta prueba, tú me metiste en este proceso, aquí te voy a encomendar mi camino, encomiendo a ti mi camino, confío en ti porque tú harás, porque tú vas a hacer los cambios que tengas que hacer pertinentes. Oh, gloria al que vive y reina. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarlo en lo nuestro, a su nombre. Y no en lo ajeno. Así es, amén. Cuidando lo ajeno, descuida lo mío. Aleluya. Marido, que le va a dar consejo a la esposa de otro. Aleluya. Y la tuya, ¿qué? Ahí fue. Sí, amén. Ya se dañó. Se mete hasta consejero matrimonial. Sí. Ahora es conserje lo que es. Le abre la puerta a la hermana de la iglesia y a su esposa, cuando la ve que viene, le cierra la puerta. Vive Dios. Es caballeroso con la que tiene más curvas en el cuerpo. Y ahora, como la tuya estaba como flauta, después como guitarra y ahora es batería. Alaba la hora.
No dice. No dice que es cuando cambie de forma. Es que hasta que la muerte lo separe. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, vemos y entendemos claramente que esta mujer representa a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está más envuelta en Facebook, en las noticias, en los chismes, en los dimes y en los diretes, en lo que digan por YouTube, en lo que digan por Instagram, por Twitter. Redes sociales han hecho un daño a la sociedad terrible. Ahora hay una iglesia que se llama Iglesia Facebook. La gente no se congrega. Ya mismo van a sacar una aplicación en la parte de Facebook para que pase la tarjeta y ofrenda y diezme. Alaba la gloria del que vive. Y no la van a utilizar porque no quieren utilizarla. La gente no quiere congregarse como muchos tienen por costumbre. Han olvidado lo que es congregarse. Los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No es que le envíe en tu casa, es que le envíe en la congregación de los justos y los redimidos. Usted no puede dejar de congregarse. Usted tiene que dejar las comodidades y el conformismo. Usted tiene que sacudirse en el nombre de Jesús. Y si el jefe tuyo se pone guapo, tú te vas a poner guapo en el nombre de Jesús. Y lo vas a mirar al rostro y le vas a decir: yo tengo que ir a la casa de Dios. Antes de ser empleado tuyo, yo era cristiano. Antes de ser empleado tuyo, yo era hijo de Dios. Antes que era esto, yo soy hijo del rey. Detente, Satanás, Faraón, suéltame. Yo no tengo que estar aquí amarrado, esclavizado por 2 o 3 pesos. ¡Aleluya! Tiene que hablarle con carácter. Pero con respeto. Para que lo haga temblar por todas las esquinas. Mira lo que dice. Me pusieron a guardar las viñas. Y eso pasa mucho. Porque la gente hoy en día llega a la iglesia buscando un ministerio. Bendito Dios. ¡Santo! Y los pastores de hoy, damos gracias a Dios por los que no son así. Amén. Pero los pastores de hoy, llegó fulano y lo miró. ¡Qué potencial! Ahí lo va a poner en la alabanza. Así es. Y nos pone a tocar la alabanza. Y así como toca la alabanza, toca las hermanas también. Alaba. Así como toca guitarra, toca bajo. Donde no tiene que tocar bajo, alábalo ahora. Dios. Y después pensamos que poniéndolo en posición le estamos haciendo un favor para que se quede en la iglesia. No, mi hermano. Le tenemos que enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si ama a Dios sobre todas las cosas, va a amar el ministerio, va a amar la visión de Dios, va a amar el pastor, va a amar la iglesia, va a respetar la obra. Gloria al Señor. Se va a respetar a sí mismo. Aleluya. Usted tiene que ponerse en respeto usted mismo. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia claramente que le puso a cuidar la viña y la que era mía no la guardé. Porque cuidando todo lo demás había un descuido en lo de él. Oh, gloria al Señor, aleluya. A veces vemos que las hermanitas cocinan en la iglesia, pero no le cocinan al marido. Se fueron los que alaban a Dios ahora. A su nombre, gloria. No le haces tamales a tu esposo, pero quiere hacer un montón de tamales para la iglesia. Te puede adorar a Dios y no me mire tan serio. Y a los esposos, en vez de mira, te dejan todo el cheque a la iglesia. Y no es malo darle una ofrenda a la iglesia ni darle el diezmo a la iglesia. Pero cuando la esposa le pide un dinero, un traje, no tiene para darle un traje. Levante esa mano y adora la gloria de Dios. ¡Aleluya! Cuidando lo ajeno, descuidé lo mío. ¡Gloria a Dios! Y usted quiere cuidar a todo el mundo que lo ve que va caminando mal. Varón, cuidado, no te caigas por ese hoyo, cuidado. Eso es. Y cuidándolo a él y el pie tuyo ya en el hoyo también. Así es. Tienes que cuidar tu vida en oración. Tienes que tener secreto con Dios. Hay gente que ora aquí en la iglesia y ora bonito en la iglesia, pero en la casa no ora bonito, allá habla malo. Así es. Ora bonito aquí y aquí derrama lágrimas, pero allá en la casa derrama lágrimas cuando ve la novela que el galán dejó a la galona. Alaba la gloria del que vive. A su nombre, gloria. Y allá entonces tiene otro tipo de sentimiento. Y allá como está ella, la esposa, viendo la novela, cuando llega el galón por la puerta, alaba la gloria del que vive. Dice: mi amor, ahí están los tamales, que esto está bueno. Y allá que el esposo también, en medio aguacate también, agarra los tamales.
se sienta al lado de ella con el café y los dos rompen a llorar a ver la novela. Levanta la mano y adora a Dios ahora. Óyeme, mi hermano. Usted sabe que una mujer de oración puede cuidar a su marido en un trabajo de construcción. Alaba la gloria del que vive. Si el marido está trepado en un skycake y usted está orando y Dios está diciéndole, cuídalo, Señor, envía a los ángeles que lo guarden, que no se caiga, que no se mueve. Así es, amén. Aleluya. Vive tu nombre, Jesús. Todo esto implica descuidar lo propio. Amén. Gracias a Dios. Usted sabe lo que es desenfocarse. Así es. Pedrito fue ejemplo de un desenfoque. Pedrito le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y él no caminó sobre las aguas, él caminó sobre el ven. Caminó sobre la palabra. Ah, qué silencio. Cuando él dijo ven, ahí fue que él se pudo tirar. Y cuando empezó a caminar sobre esa palabra, de momento se descuidó y se puso a mirar otras cosas. A veces tú miras las circunstancias y Satanás es un artista para desenfocar a la gente. Así es, aleluya. Él crea escenarios que no existen para desenfocarte. Él crea imágenes y mira, y oásises que no existen para desenfocarte. O sea, espejismos para que tú te enfoques en el espejismo. Cuando usted va al desierto, yo no sé si usted ha ido al desierto, pero hay gente que ha ido al desierto y dicen que ve, de tanta sed que tienen, ven un lago de agua y cuando se tiran es un montón de arena. Alaba la gloria. Así te hace el diablo, te prepara un escenario como que te está ahogando, te está muriendo, estás perdido, no tienes esperanza, y cuando te tiras ahí está todavía la esperanza porque no existía el problema. Levanta esa mano y adora a Dios ahora. El enemigo es un artista preparando un escenario para que tú te desenfoques, pero Cristo no prepara escenario, Cristo no prepara escenario, Cristo no prepara mentira. Cristo te va a mostrar la verdad. Tú estás viendo una realidad, pero Dios te muestra la verdad. Porque la realidad del problema es que usted está enfermo. Pero la verdad es que dice la Biblia que por su llaga fuimos curados. Ay, Dios mío, por favor. La verdad me hace libre. Entonces, vemos que los hermanitos se enojaron. Y así pasa con los hermanos en la iglesia. Se enojó Juancho con Juancha. Y llamó a Petra. Y hizo con Bete. Hizo un grupito, le contó el chisme y todas se enojaron con Juancha. Ah, qué silencio. Déjame. Yo me imagino llegar al cielo y que nosotros lleguemos al cielo y yo diga en el cielo: ah, mira los míos allá, voy para aquella esquina. Mira los míos, los boricuas, voy para allá. Mira para allá los dominicanos, yo voy para allá. Para no tirarle a nadie, para que no se asuste. Mira los hondureños, los guatemaltecos, y me voy con los míos. Porque es que en aquella esquina hacen chuchitos, tamales, acá hacen pincho, alcapurria, mofongo. Alábalo. Pero esto no es cuestión de división. Un reino dividido no prevalecerá jamás. Tenemos que estar unidos por una sola sangre, por un solo espíritu, por un mismo Dios. Pongo la escritura, miren. Hay cosas que a nosotros no nos toca ni juzgar. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en eso. Grande tu poder. Hay que dejárselos a Dios. Hay que dejarle ese trabajo a Dios. Gracias a Dios. Yo he aprendido, y lo digo de nuevo, yo he aprendido a no defenderme. Amén. Sí, amén. A mí me defiende Dios. Que Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Está quieto y conoced que yo soy Dios. La defensa más grande que yo tengo, mire, abogado, y tengo un juez a mi favor. Alaba la gloria del que vive. Que el abogado me va a decir, la gente va a señalarte, la gente te va a acusar, y el abogado va a decir: mira, yo morí por él, mira las heridas, mira mis espaldas, mira cómo estoy hecho pedazo por él. Y el juez va a decir: ha suelto bajo fianza. Alaba la gloria de Dios. Yo creo que Dios nos quiere libertar de una esclavitud que el diablo quiere poner en nuestras vidas.
nosotros no somos religiosos, somos creyentes. Hay poder en tu palabra, Dios mío. Aleluya. Y mi viña, que no era, que era mía, no la guardé. Gracias, Dios. Alaba. Usted sabe que todo el mundo quiere ayudar a todo el mundo. Cuando se convierte, uno quiere ser más bueno que nadie. Y no es malo. Amén. Eso es fruto. Amén. De que Dios está con usted. Amén. Bendito su nombre. Pero antes de cuidar a otro, cuídese usted de caer en los lazos del cazador. De caer en la peste destructora. Que con sus plumas lo guarde el Señor. Que cuando usted camine sienta la sombra. Ay, Dios mío. Que cuando usted camine, usted diga: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Óigame, que cuando yo camine, yo diga: pero ¿por qué está medio oscuro? Ay, no es que está oscuro, es que estoy bajo la sombra. Yo camino y él camina. Ah, Sagaya Soda. Yo siento la gloria de Dios. Él camina y yo me muevo. Yo siento la sombra de Dios. Yo siento el abrigo de Dios. Yo no sé si usted lo siente, pero el abrigo de Dios tiene que estar conmigo todos los días hasta el fin. Porque Dios no auspicia un descuido. Sí, Señor. Si usted se descuida, es culpa suya. Ahí, lo que se predica por ahí en otras iglesias, que los cristianos tienen libre albedrío. Se acabó esto aquí. ¡Vive! Yo tengo voluntad propia. Mire, mi hermano, yo estaba orándole a Dios por unas peticiones. Y entre ellas había un carrito, porque el carrito estaba malo. Y Dios me dio el carro. Le oré a Dios por un trabajo nuevo. Y allá apareció el trabajo nuevo. Alaba. Le dije: Señor, pero la petición que tenía anterior a todas estas no ha llegado. Y estas llegaron fácil. Como que se me sintió bien fácil. Llegó el trabajo, llegó el carrito. Y yo dije: Señor, ¿y qué pasó aquí? Santo Dios. Me dice: porque hay cosas que yo te las puedo entregar porque no tienen voluntad, pero la gente y la familia son voluntariosos. Eso es. Eso es. Y en eso tiene que meterse el Espíritu de Dios, a quebrantar la voluntad. Y eso va a tomar un poco de tiempo, porque la persona que no le sirve a Dios se piensa que tiene voluntad propia y tiene libre albedrío. Pero cuando Dios te marca, cuando Dios te sella, cuando Dios te separa, daba la gloria de Dios, ya no tienes voluntad, porque tienes un dueño y vas a hacer la voluntad de ese sello. ¡Amén! Sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Nosotros no podemos ser voluntariosos. Hay gente que le cambió la cara ya. Sí, aleluya. Y hay gente que son voluntariosos. No, yo oro en casa. Poder de Dios. En medio de oración. Eso a mí me pone mal también. Un mes de oración cuando empieza el año. Aleluya. 365 días tiene el año. 31 estuvieron orando y 244 no oraron. Se fueron. Vive Dios, aleluya. Un mes de oración. Yo le digo: no, mi hermano, usted tiene un mes de oración. Vamos a meter un mes, 40 días de oración y vigilia y ayuno y palabra. Pero tenemos una vida de oración todos los días. Todos los días. Todos los días. Y por ahí, como dicen allá en México, el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Con papitas fritas, alaba la gloria del que vive. A su nombre sea la gloria. Lo que queremos decirle a usted es que usted tiene que cuidar lo propio, lo que Dios le ha entregado. Usted tiene que cuidar que su alma persevere, que su alma esté guardada delante de Dios, que esté guardada en el depósito de su presencia, que usted sienta la salvación. Que porque, mire, mi hermano, usted esté pasando por lo que esté atravesando, la confirmación más grande de que usted tiene la llenura del Espíritu de Dios y que usted va a ir para el cielo, es que usted tenga paz en su interior, que usted sienta la paz, que usted sienta los ríos de agua viva, que usted sienta la compañía del gran Yo Soy. ¡Alabado!
Porque Él lo dijo en su palabra: mi paso dejo, mi paso soy. Amén. El mundo se puede caer, los meteoritos pueden caer. Puede caer un meteorito al lado de casa. ¡Pah! Yo digo, ah. Es más, me puede caer encima si quiere. Ah, pero ¿qué pasó aquí? Vive Dios, aleluya. Yo le doy gracias a Dios. Porque Dios va a hacer algo tremendo para mover a las naciones y al mundo entero. Le va a dar una llamada de atención al mundo y a los cristianos tibios y fríos. Amén, así es. Le va a dar una sacudida que vamos a ver cómo vamos a correr a la casa de Dios. Y yo le voy a dar un aviso que Dios puso en mi espíritu orando en las madrugadas. Y el Señor me decía que lo que va a pasar a nivel mundial va a impactar las iglesias. Y los que están aquí adentro de la iglesia, que ya llevan tanto año en la iglesia y no quieren crecer y todavía andan con el biberón y con el pañal y andan con el bobo en la boca y hay que sacarle los gases y andan con una changuería y una niñería, usted tiene que madurar, porque van a llegar muchos por las puertas y va a llegar un avivamiento poderoso y va a llegar gente y usted va a tener que trabajar con ellos, y si usted no ha trabajado con usted mismo, no puede trabajar con nadie. No puede trabajar con nadie. No puede ayudarlo a que sepa lo que es la oración. Si usted mira, mi hermano, llega alguien nuevo y lo primero que le cuenta, en vez de contarle la oración, le cuenta el chisme del hermano, usted está podrido. Amén. Llegó la hermana a la iglesia, ¿no? De otro estado se mudó. Ay, qué bueno. Y allá se fue a hospedar en casa de la que no se tenía que hospedar. Le dice: te juntas con toditas menos con aquella. Menos con aquella otra. Y aquella no le hable. Esa no ora, esa le gusta el chisme. Yo, si usted me está dando esos consejos, me voy a voltear y la voy a mirar. Aquí la chismosa eres tú. Amén. Así que yo voy a hablar, congregarme con los hermanos juntos. Amén. En armonía. Amén. Sí, amén. En armonía. Qué difícil. Mire, aunque usted choque con Juancho, choque con Juana, usted choque y vaya y salúdela, vaya y abrácela, porque Dios lo que quiere es quebrantarlo usted, aleluya. Dios lo que quiere es romperlo usted para hacerlo nuevo, porque en ese borde que usted tiene no puede llegar al cielo. Amén, así es, aleluya. Alabanzas a tu nombre, Jehová. Le dieron trabajo de más a la pobre morena. Ya estaba bien bronceada y le dieron toda la piña para cuidarla. Por eso es que en el mismo libro de Cantares dice: cazando las zorras pequeñas. Porque las zorras pequeñas son las que destruyen la viña. Porque la viña está en cierne. Y la palabra cierne es que está floreciendo. Está la florcita así para dar el fruto. Para retollar. ¡Pum! Ya viene la bendición por ahí. Y usted anda en la cartera con una zorra pequeña. Así es. Anda con una doctrina en la cartera. No, el diezmo no. Es una zorra pequeña. Eso, aleluya. Una zorra pequeña, la anda en la caja del pecho. Raíces de amargura. Una zorra pequeña que lleva. Lleva en la mente. Piensa mal del prójimo. Una zorra pequeña. Con la mano que alaba, le mete bofetada a la doña. Alábalo ahora. Una zorra pequeña, cosas que no se ven. Y las zorras pequeñas, ¿tú sabes cómo trabajan? Escondidas. Sí. Por debajo de la tierra. Porque las zorras grandes ya se comieron todo lo que sabían comerse. Entonces, cuando la viña está en cierne, que está a punto de florecer, las zorras pequeñas se meten en escondrijos por debajo de la tierra, donde nadie los ve que están operando. Por eso es que hay cosas ocultas que salen a la luz. Y por eso es que esas zorritas pequeñas están así, y esa zorra se mete por debajo, y en vez de agarrarle el árbol o la planta por arriba y matarla, le mata la raíz. Se come la raíz, y de momento usted ve que Juancho, alábalo, estaba lavando la semana pasada, la semana antipasada, la semana anterior, y estaba en la primera banca, y ya usted ve que va para atrás, y va para la segunda, y va para la cuarta, y va para la quinta. Cuando lo ve ya está cerca de la puerta, y yo se lo digo, cuando lo veo que está así bajando y que se está acercando a la puerta, voy y me le pego y le digo: ¿para dónde va? Ya te vas de la iglesia, ¿qué te hicieron? ¿Para dónde vas?
dónde va? Ya te está llamando el mundo, ya te comieron las raíces, ya te comieron el evangelio, alaba la gloria de Dios. Por eso es que hay que ser como la palmera, tener raíces profundas. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Mire, la palmera, ¡aleluya!, tiene raíces profundas. Y alabo Jesús. Se agarra de una roca abajo y después tira raíces para el lado y se agarra de otra palmera. Santo. Solo sé yo porque vive en Puerto Rico. Nos dieron eso en la escuela. La raíz agarra la piedra. Para firmarse ella, se agarró ella primero y después agarró la otra para ayudarla. ¿Qué tipología tiene un cristiano? Que se agarre de la roca. Puede agarrar a otro y ayudarlo sin soltar la roca. Sin soltar la roca. Cristo es la roca. Agárralo ahora, Cristo es la roca. Usted tiene que agarrarse de la roca. Agárrese. Oh, yo siento la gloria de Dios. Agárrese de la roca. Y en vez de destruir al hermano, ayúdalo. ¡Alabado sea Jehová! Híjole de gloria, Padre. Aleluya. Estamos cerrando. Y mi viña, que era mía, no la guardé. Vive tu nombre, Jesús. Eso pasa mucho con los pastores. Amén. Mucho con los evangelistas. La agenda llena. Sí es. Y no paran en la casa ni se congregan. Sí es. Usted por eso es que los ve que tiene una agenda tremenda. Empezaron sacando demonios. Santo Jesús. Gracias a Dios. Y a los años se endemoniaron con la avaricia. Así es. Amén. Empezaron sin cobrar la campaña y ahora ya están cobrando por la campaña. Sí. Cuando nosotros somos deudores. Amén. Nosotros tenemos tremenda deuda que no la vamos a poder ni pagar. Amén. Así es. Mire qué tremendo. No la podemos ni pagar con 40 aleluyas por culto ni 60 gloria a Dios. Ni con 30,000 horas de oración. No lo vamos a poder pagar. Pero sí, por gracia recibimos esta salvación. Y nosotros somos merecedores de este don, aleluya, que Dios nos ha otorgado. Es la salvación. Mire, mi hermano, valore lo que tiene en su mano. Valórelo. Valórelo. No se enrede. Mire, aquel que milita, no se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Usted piensa en la bandera del evangelio. Usted es soldado de Jesucristo. Gracias a Dios. Usted no tiene que hacer un culto y vestirse de G.I. Joe. Porque por ahí hacen culto de guerra ahora y se visten de soldado, hasta de Rambo se visten. Y no saben lo que es la guerra. Si supieran que el uniforme de los cristianos es la santidad. Amén. Por dentro y por fuera. Amén. Y que un soldado de G.I. Joe. Como si el enemigo mío fuera cobra. El enemigo mío se llama Satanás. Así es. El Señor lo reprenda, los demonios, mi propia carne y este mundo. Amén. Y vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Mire, usted tiene que gozarse con lo que tiene. Ah, yo siento a Dios aquí. Usted sabe lo que necesita: sustento, techo, abrigo. Gracias. Con eso, usted está hecho. Amén. Mire, José, antes de ser rey, durmió en la cárcel y durmió en el piso. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Durmió en el piso sin sábana, sin colchón y sin nada. Y allí en el piso donde dormía, Dios lo puso en alto. Usted tiene que primero pasar por la cisterna. Eso es, aleluya. Pasar por la cárcel. Que te vendan los hermanos. Que la mujer de Potifar te tire el medio. Alábalo ahora. Que hablen mal de ti. Para que entonces llegues al palacio y los que tú estás reinando en el palacio y haciendo, lo estás haciendo para los mismos que te traicionaron. Ay, Dios mío, lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para los mismos que te traicionaron. Alabado sea tu nombre, Jehová. Qué mayor ejemplo que José y el mismo ejemplo de Cristo. Que Cristo murió en la cruz del Calvario por los mismos que los traicionaron. Ah, qué silencio. Sí, amén. Ahora sí que
Se le fue el volumen a todo esto. Gracias, Jesús. No hay wifi, no hay señal, no hay nada. ¡Vive! La que era mía, no la guarde. Cuide lo suyo. Esto está duro. Mire, estamos en lo último. Amén. Cristo no ha venido porque usted no ha cuidado lo suyo. Porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y usted sabe que todos los cultos deberían ser de arrepentimiento. Amén. Sí es. Ay, no. No, porque es que usted peca todos los días. Todos los días. Amén. Toditos los días. Todos los días pecamos. Amén. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero hay del que peca deliberadamente, para el tal no hay sacrificio. Hay de aquel que lo hace, mire mi hermano, se levanta por la mañana y dice, déjame entonces, yo tengo como que hoy gana de chismear. Sí es. Hoy yo tengo gana de hablar malo y que yo me arrepiento, Cristo me perdona. ¡Santo! Eso dije, hermano, eso es verdad. Cristo no es un juguete. Nuestra salvación hay que cuidarla. Mire, mi hermano, usted no sabe cuándo se va a morir. Lo dije anoche y lo digo hoy. Usted no sabe cuándo se va a morir. Cierra este mensaje con un testimonio. Un joven evangelista por muchos años en la iglesia que perseveraba, se apartó de los caminos del Señor. Buen predicador, buen hombre de Dios. Pasó una situación con su esposa. Su esposa lo abandona. Él vuelve al vicio de la droga. Aleluya. Santo Dios. No puede salir de ese cautiverio por ese dolor que tenía en su corazón. Lo separaron de sus hijos. Quedó devastado. Todos los que nosotros lo conocíamos nos acercábamos a él. Hermano, y le decíamos, vuelve a la iglesia. Sí, voy a ir. Me escribía, voy a llegar a tu culto. Ven para la iglesia. Vuelve, levántate. Vuelve a buscarle a Dios. Y le decíamos que volviera. El final del año pasado, día 30 de diciembre, yo a las madrugadas estuve orando y no podía dormir y lo tenía él en mi espíritu y orando. Y él fue a usar droga. Y le dieron droga con veneno y se murió. Vive Dios. Tenía un sello, tenía un llamado. Dios tenía planes con él. Así es. Pero ya Dios, hay momentos que te desecha, porque ya tú estás con un corazón empedernido. Así es. Y usted no espere llegar a tanta bajeza y a tanta devastación, porque está cuidando a todo el mundo y descuida lo suyo. Santo tu nombre. Ministerio no salva, es responsabilidad. Y es obediencia. Amén. Pero la salvación es lo primero. Amén. Que tienes que guardar. Así a su nombre. Gloria. Cuidando lo ajeno, descuide lo mío. Póngase de pie. Yo termino. Gracias a Dios. Yo sé que Dios nos habló, no hay que profetizar. Así es. No hay que sacar ningún rabacucu por ahí. Gracias, Dios mío. Ahí se cayeron los bolígrafos, no se desastre. Gracias. Eso es, gracias, pastor. Gracias. Si alguien necesita la oración y usted se conoce mejor que nadie, usted no tiene que decirle a nadie lo que está pasando. Sí, amén. Usted puede pasar este altar. Gracias. Y vamos a orar. Mi alma te alaba. Ahora no se haga tan espiritual que usted cuida lo suyo tanto. Este altar está abierto. Gracias, Jesús. Este altar está abierto. Dios bendiga al caballero que va pasando. Te adoramos, Cordero de Gloria. Mire, mi hermano, casi siempre las damas son las más valientes, pero este hombre pasó valiente hoy. Dios bendiga a la dama que va pasando. Gracias, Jesús. Cuidamos lo de todo el mundo, pero lo nuestro. Te adoramos, Espíritu Santo. Aleluya. Venga este altar. Venga este altar. Gracias. Te adoramos, Cordero de Gloria. Yo le voy a pedir al pastor Emma.
una gotita de aceite en cada una de las cabezas. Hoy nos vamos a ministrar. Gracias, Dios. Esto es algo íntimo y personal, tú con Dios. Tú te reconoces, tú te estás escudriñando. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Te ayudo. Padre, gracias. Padre, gracias. Porque tu palabra nos confronta, Dios. Si tan solo tu palabra, Dios, tocar el borde de tu manto. Gracias, Jesús. Si tan solo, gracias, Jesús, pudiera oír su voz. Gracias, Padre. Eso es. Solo. Gracias, Dios mío. Libre sería. Sí, Señor. Eso es entre usted y Dios. Si tan solo tocar el borde de su manto. Dele, 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 dele. Yo te vi esto.